Reconocer productos notables. Hay tres productos notables que son el cuadrado de la suma, que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿Tú lo has visto así o te lo han ordenado de otra manera? Sí, ¿no? El cuadrado de la diferencia, que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo, y suma por diferencia, que es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Entonces hay expresiones que para factorizarlas es mucho más fácil reconocer el producto notable que cualquier otra cosa, que factorizar o hacer ecuación de segundo grado. Por ejemplo, si yo te pongo x cuadrado más 1 más 2x, te pongo x cuadrado más 1 menos 2x y te pongo x cuadrado menos 1, estos son muy fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí el cuadrado de algo, aquí tienes el cuadrado de otra cosa y tienes un más aquí. O sea, se parece mucho, tiene tres términos, incluso tiene un 2. Entonces yo lo que miro es esto, x cuadrado. Si esto es x cuadrado, esto tiene que ser x más. Y si esto es 1, tiene que ser 1 al cuadrado, así que tengo que poner un 1 aquí. ¿Vale? Lo veo, ¿no? Y efectivamente es así, pero de todas maneras lo tendría que hacer para comprobar que esto está bien. Esto es el doble del primero por el segundo, 2 por x por 1 es 2x. Entonces está bien, es ese producto notable. Este es igual. La única diferencia es que aquí hay un menos. ¿Vale? Y efectivamente esto es cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo, 2 por x, 2x por 1, 2x. Y este que tiene dos términos, tiene que ser la raíz de x cuadrado, que es x, más el otro, la raíz del otro, que es 1, por x menos 1. ¿Vale? Ahora te lo pueden complicar más. Te pueden poner, por ejemplo, x cuarta más 9 menos 12x cuadrado. ¿Eso es un producto notable? Voy a probar. Si esto es x cuarta, es algo al cuadrado. Es x cuadrado al cuadrado. Como aquí hay un menos, tiene que ser de estos tres el que tiene el menos. Tiene que ser a menos b, el menos. Y si esto es algo al cuadrado, es 3 al cuadrado. Voy a probar. Cuadrado del primero, x cuarta. Cuadrado del segundo, 9. Menos 2 por x cuadrado por 3. Me he equivocado. Porque 2 por x cuadrado por 3 no es 12x. Entonces eso no se podría poner. Ahora si fuera 6x cuadrado, sí. ¿Vale? Otro, te pueden poner. ¿4x cuadrado menos 9y cuadrado? Este tiene solo dos términos, así que tiene que ser de este tipo. ¿Vale? Tiene que ser la raíz de 4x cuadrado, que es 2x, más la raíz de 9y cuadrado, que es 3y. Por 2x menos 3y. Efectivamente esto es 2x al cuadrado, 4x cuadrado, menos 3y al cuadrado, que es 9y cuadrado. ¿Lo ves? Paradlo tú.